esto así para comenzar. Estos están comestibles. Esto, si quieren, nomás para subir el video. Este tiene 3 millones de unidades, que son Scoville. Sí, sí, es de lo más picante del mundo. Es una salsa que pone bien, en plan, el final de tu vida. Digo, tenemos clientes que sí lo consumen, pero... pero están muertos todos. Casi. Mira, tiene, dice, bueno, dice precaución. No, pero que esto te puede matar, yo creo, o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, de ver, sí, o sea, depende de lo que consumas, pero te das un shock nervioso. Oh, hola, mexicanos, espero que estéis contentos. Hoy morimos. Estas dos salsas son de chile habanero que deben picar más que cualquier cosa que he probado yo en mi vida, pero dicen que están tolerables. Nos ha dicho que esto lo consiguió en una tienda de Vancouver que venden solo salsas y que tuvo que firmar un papel como de la responsabilidad para llevarse esto y probarlo. Yo ahora mismo, te lo prometo, estoy alucinando. De hecho, Fernan ha grabado un vídeo con Luzu probando salsas picantes con alitas, el especial 10 millones de Luzu, muy chulo por cierto. Lo más picante que probasteis allí, ¿qué era? Creo que lo más picante eran 2 millones en la escala de Scoville. Y este tiene 3 millones. La escala de Scoville es una escala para medir el picor de las cosas. Exacto. No el picante. Nos ha traído un palillo para hacer así. Bueno, ya, me da miedo, ¿eh? La más picante con luz ha sido 2 millones. Pero así para empezar, a lo mejor nos fastidia la comida entera esto, ¿eh? Puede ser, pero... Bueno, si cogemos muy poquito, sí, igual. Lo que dijo, es igual. Muy poquito. Gracias. Obviamente no vamos a ser tontos del culo y vamos a empezar por las dos salsas que también pican muchísimo. Esta es la que menos pica, luego esta y luego el final todos muertos. Venga, va, pues cogemos un poquito todos de esta. No sé si se verá, es muy poquito, ¿de acuerdo? Untar el palillo. Wow. 3, 2, 1. Ya no quiero probar. Ya no quiero probar el final. El problema es que creo que me lo trago muy rápido, ¿verdad? ¿Es cosa mía o es la garganta más que la boca? Es que me está, me está jodiendo la garganta vivo. O sea, esto tiene menos de 11.000, ¿has dicho? Esto tiene 11.000 y esto 3 millones. Vamos a probar esta, chicos. Uf, he untado, ¿eh? Pues así, mira. ¿Tenida? Dos. Uno. Voy a aguantarle la boca. Al inicio parece que no, pero luego... Dame agua. Estamos hablando de que la última salsa es más o menos unas 3.000 veces más picante que esta. No quiero hacerlo. O sea, mira, esta tiene más, pero es tu canal, así que tú te la tienes que jugar más. Me está picando de verlo. Vamos a olerlo. No huele tanto como el otro, ¿eh? Mira, mira. ¿What? Señor... Voy al baño, chicos. Oye, cuidado, ¿eh? De verdad, te lo digo, cuidado. ¿Pero qué? ¿No pica? ¿Cómo que no pica? Pero es que te queda en la lengua por mucho tiempo. Vete. Eso, eso. Más agua. Que vas a morir. ¿Sabes? El baño. No se va. Es eso, es otro. Ah, me arde la cabeza, ¿eh? Esto es muy malo para el cuerpo. Y no sé si es bueno hacerlo antes de comer. O sea, tenemos el estómago vacío. Esto es lo peor que puedes hacer a un cuerpo humano. Pica mucho. No se va, o sea, se me ha quedado. ¿La sal es buena? ¿What? ¿Tú querías probarlo, verdad? Sí. Pero en plan bien. Sí. He viajado a Canadá por un hombre que ha pagado por mi pelo $19.000 para donarlos a una fundación. Terminamos probando una de las salsas más picantes de todo el mundo. En plan, yo después de esto dejo de subir vídeos. Yo ya lo he hecho. ¿Qué te crees? Amigo cámara, ya sé que lo que he tomado yo lo vas a tolerar fácil, pero lo que vas a tomar tú, ¿no? Satu, como lo conocéis, cámara, ¿tienes? Skin de Fortnite y amigo, morirá. Bueno, David, 3 millones de movidas, ¿no? 3. 2. Esto es... Es que me han olido hasta aquí. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Espera 5 segundos y empieza el dolor. Esto pasa con los picantes fuertes. El picor y el calor que le va en lo más profundo de su escroto anal va a ser bueno. Se ha encendido un mechero. No me voy a reír. Vale, se ha encendido ahora, está como calentando. Está muy buena. Pero escúchame. Nos acabamos de joder el día. Sudando, ¿no? Sudando, claro. ¿Sudando? Cada vez que respiro. Viva México, cabrón. Vale.
Sí, que es verdad que se te ha dormido la lengua, ¿eh? ¿Estás babeando? No. Toma un poco de agua. ¿Cómo es aquí en emergencia? 911. 911 en todo el mundo. 911, tenemos una emergencia picante extrema. Ahora. ¿Ahora ha vuelto? Ahora está empezando. Wow, tío, es que no se va, es demasiado, ¿eh? Luis, pásale el agua. ¿Tienes agua? Aquí hay agua. Que no solo en la boca, sino que en la nariz, le estoy viendo que le está goteando ya, sale. Ha tardado mucho, pero me está reventando. Hemos intentado pedir un montón de cosas que reflejen comida típica de México. Nos han recomendado los encargados del restaurante y comenzamos por agua de colores, así lo ha llamado. Lima o limón, como le quieras llamar, horchata y esto que se llama Jamaica. Empieza la fiesta de México. Yo debo confesar que una de las cosas que más me quejo cuando salgo de España es que creo que en Europa, Estados Unidos incluso, no se come tan bien como en casa. Y el único país que dije, uy, aquí me gusta bastante, fue cuando fui a Latinoamérica, a Argentina. Y ahora me gusta probar la comida de México porque tenía muchísimas ganas. ¿Esta es limonada? Ok, está rica. Esta es la que se llama horchata. Esta me recuerda más a la leche, pero está muy rica también. Por Jamaica, chavales. La que más me gustó de sabor es la horchata, pero para acompañarlo en una comida me quedaría con esta. ¡Que aproveche! Mejor plato del mundo. ¡Viva México, cabrones! ¿Qué tal la experiencia, amigo Fer? Muy buena, el picante sobre todo, muy rico. Me encanta México. Cabrones. Y aquí es donde vamos a hacer la preciosa foto entregando el pelo, que por cierto no lo he sacado. Lo tengo todo, pelito, sudadera, bienvenidos a Westwood Lake Park. No sé si os estáis dando cuenta, pero nos están explicando que Canadá es uno de los países más animalistas de todo el mundo y solo hace falta ver lo cuidada que está la naturaleza. ¿Sabías que el promedio de lo que ganan los veterinarios aquí son $300,000? ¿En todos sus años de...? No, por año, obviamente. Hemos llegado al punto del amor, donde los enamorados... Bueno, creía que me lo iba a coger más amorosamente. Ah, espera. Aquí, Fernan, te quiero pedir. Pero dámelo desde aquí, dámelo allá. Y así, chicos, es como hicimos la foto entregando el pelo de un calvo a Fernando Flo. Antes nos ha contado Oscar, mientras íbamos en el coche, que el índice de criminalidad aquí en Canadá es tan bajo que se han dado muchos casos de gente que ha entrado a robar a casas y ha dejado una nota diciendo: lo siento, tengo que robar porque mi familia no tiene para comer, como disculpándose. ¡Bueno! Cuando viajas a estos sitios tan lejos de casa y te cuentan estas cosas, es cuando te empapas de otra cultura y te das cuenta de las diferencias respecto a otros países. Ojo, porque creo que vamos a poder ver castores, a pesar de que tengo un frío que me muero, en esas construcciones de allí, que son las que ellos hacen. Nada, hemos entrado de repente en la película de Crepúsculo. Mirad esto. Tengo una mala noticia. Es muy tarde como para ver castores, pero podéis ver otra cosa. Creo que ha llegado el momento, en esta posición tan homosexual, de terminar la historia de Fernand Groove. Me duele porque me la he pasado muy bien, no pensé que íbamos a terminar en estas posiciones, pero me encanta. No tiene por qué terminar nuestra historia, puede terminar simplemente la historia del pelo. Quiero rendirle homenaje al pelo que cayó de aquí, me hizo viajar hasta Canadá y estar con Fernand Groove. Exacto. Okay. El pelo no se puede quedar en la bolsa, el pelo tiene que volver a la naturaleza, de donde vino y donde se creó. ¿Dónde? Por favor, Fernan, haz el homenaje que todos estamos esperando. ¿Qué quieres? ¿Que te lo regrese a tu pelo? Yo me lo voy a meter aquí. ¿Qué?
pasa, tío? ¿Qué es esto, bro? Chicos, hemos pedido suscripciones, likes para continuar esta serie y aún falta una de las cosas más importantes, la tortilla de patatas. Si llegan a... 300.000. Le echaremos este pelo de ingrediente a la tortilla de patatas. 500.000, entonces. Adiós, querido amigo. My hands up, I put my head down. Everything just seems so heavy now. Y ahora mismo me estáis viendo, es un milagro. Ocultamos linternas, se nos ha ido un poco de las manos la tontería del pelo. Es de noche, aquí hay osos, pumas. Vamos a intentar llegar sanos y salvos, hay que hacer una tortilla, pues. No nos morimos ahora, no puedo ver nada, te lo juro. Se le ve con miedo al chaval, se le ve a punto de salir corriendo a la bestia. La verdad creo que es de las pocas veces que he estado en total oscuridad. Llegábamos aquí a las 3 de la tarde en el anterior vlog. Son las 6:06. No sabemos qué ha pasado, pero hemos completado la vuelta al lago de Westwood Lake Park. Tortilla de patatas, hambre, más hambre que un perrillo.